9 meses estuve imaginando a mi mami. Y ahora está aquí. Me gusta más tenerla así, estar adentro de su panza. Y es que afuera puedo verla, sentir sus brazos, su calor y sus besos. Olerla. Y qué rico huele. Adentro solo la escuchaba. No se cansaba de hablar conmigo. Yo ya había aprendido a contestarle con patada. Cuando me movía mucho, ella me cantaba. Y en las noches cuando dejaba de oírla, me arrullaban los latidos de su corazón. Me gusta mi mamá. Me gusta cómo sabe y sobre todo, me gusta que me quiere. El vínculo de apego es el primer contacto que establecen madre e hijo desde el momento de nacer. Este vínculo se va consolidando a través del cuidado y cariño que la madre o la persona que cumple le brinda al pequeño. Los vínculos en el inicio de la vida se establecen por la satisfacción de necesidades ligadas a la supervivencia. Con el paso del tiempo, este vínculo o primera relación afectiva que el niño crea con el adulto se va enriqueciendo con cariño, tiempo, atención, convivencia. Entonces, otro tipo de necesidades entran en juego. Cuando el adulto está dispuesto a cubrirlas y a participar de ellas, el niño encuentra más placer en la relación. Este primer vínculo que el niño establece es muy importante, ya que de ahí construye su modelo del mundo y de sí mismo. A partir de él, actúa, comprende la realidad y construye su futuro. El apego es una relación de necesidad mutua de cariño, amor y comprensión que se da en primer lugar entre madre e hijo, para después extenderse hacia los demás. Es una especie de atadura invisible que, aunque no puede observarse directamente, persiste con el tiempo y se mantiene aún en la separación y en la distancia. Le doy de comer, le doy pecho, me levanto, si ella sigue dormida pues la dejo, si está sucia la cambio, ya me voy y le... pues la dejo allí dormida un rato, se despierta y si llora voy y la abrazo, la atiendo, le doy de comer, pues nada más eso es lo que hago porque se queda otra vez dormida. Pues hacemos diferentes cosas, o sea, por ejemplo en la mañana, cuando él se levanta, lo cambio, después a veces le doy de desayunar, lo que le echo, confles, después por lo regular a veces mientras yo hago el quehacer, él se pone a jugar un rato con sus cosas, sus muñecos, sus juguetes. Lo cambio, después le damos de comer y por lo regular a veces yo misma me pongo a jugar con él cuando no tiene otra cosa, no tengo otra cosa que hacer más que nada. En la tarde, en la mediodía o un poco más tarde le doy de comer y pues después ya le doy de comer o a veces antes lo baño, antes de darle de comer. Posteriormente a la vez de comer, se pone a jugar otro rato o a veces después de comer se llega a dormir.
llego de trabajar, me pongo a jugar un rato con ella y luego de vez en cuando le doy de cenar. Pues cuando estoy los sábados y domingos la baño, la cambio. Bueno, se levanta como a las 9 de la mañana y desayuna, lo primero que hace. Después ya comienza a jugar, lo que le fascina hacer es jugar con la pelota. Subirse a una moto que tiene y pues esas son sus cosas que hace durante el día. Una de ellas es tomar una pluma o un color y dibujar en una hoja, estar haciendo figuritas. Ya pronuncia algunas palabras de algunas letras y eso es todo lo que hace. Como madres, es muy importante reconocer y cubrir en el momento justo las necesidades de alimento, salud, higiene y amor que tienen nuestros niños. Esto, además de fortalecer la relación, les dará a los pequeños bases sólidas para ser individuos más felices y seguros de sí mismos. ¿Por acá qué vamos a hacer? No, mi hijo, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿Cómo? Doctora, oye, él es tu paciente. A ver, ponle una inyección. Es importante la atención, la paciencia, el cuidado y la comprensión que les brindemos a los niños, sobre todo en la infancia, ya que es la etapa del descubrimiento del mundo. Por lo tanto, resulta necesario demostrarles con un buen trato, caricias y estrecha convivencia el amor que se les tiene. Es muy curioso. Igual que mi mamá, puedo saber qué es lo que necesita el bebé sin que lo pida. Con solo verlo, sé si tiene hambre, sueño, si está cansado, aburrido o contento como ahora. A él le gusta que lo apapachemos, que le cantemos canciones. ¡Es muy alegre! A mí me gusta que sonría. Me gusta que aprenda de mí. Disfruto mucho estar con él. El vínculo del apego no se forma de golpe. Atraviesa por diferentes etapas desde que el bebé nace hasta los 2 meses aproximadamente. No diferencia a una persona de otra. Generalmente de los 3 a los 6 meses comienza a orientarse y a discriminar a las personas. De los 6 meses hasta casi los 2 años diferencia la figura materna y su relación es más cercana a ella. A partir de los 2 años, la relación entre el niño, la madre y otros seres cercanos está perfectamente establecida y el apego totalmente construido. Es común observar que hacia los 7 u 8 meses, el niño forma lazos más estrechos con varias personas, en particular con la madre. Es a esta edad cuando se produce la ansiedad natural por la separación. Si esta dura mucho tiempo, el niño manifiesta disgusto y llanto. En esta etapa se produce el miedo a los extraños. El bebé reacciona con disgusto y rechazo hacia los desconocidos y tiende a buscar a las personas conocidas con las que sostiene vínculos de apego. Tiene mucho espacio. La frecuencia de estas actitudes pueden ser debidas al carácter del niño, aunque la personalidad y respuestas de la madre, así como la influencia del medio que lo rodea, son factores determinantes en estos patrones de conducta. La adopción de actitudes negativas y positivas son el resultado, en primer término, de la relación que se establece con la madre. Por ello es importante crear un vínculo de amor, seguridad y confianza para que el niño no experimente miedo ante la separación. Los niños que están seguros de la relación de amor y confianza que tienen con sus madres no necesitan permanecer junto a ellas. Saben que existe una base segura para regresar. Se sienten libres para explorar, para ensayar nuevas cosas y toman actitudes más positivas hacia lo desconocido.
lo abrazo, juego con él, lo ayudo cuando se desespera al armar juguetes. Comúnmente los avienta, armarlo, desarmarlo, enseñarle a meter en una bola que tiene las figuras, enseñarle cómo van, abrazarlo cuando tiene miedo o cuando tiene alguna alegría, demostrarle cuando hace algo bien que se le quiere, o cuando hace algo mal, volverlo a intentar. La motivamos a que haga las cosas bien y sobre todo pues la estimulamos, ¿no? Como en este aspecto la traemos, ya la llevamos a los zoológicos, vamos a los parques, convivimos con ella todas las experiencias bonitas en pareja, o sea, y sobre todo los tres juntos. Mi bebé tiene 1 año 10 meses, está muy chiquita todavía, pero a ella le gusta que yo le diga mamacita o que juguemos o que le compre una fruta. A ella le gusta mucho la fruta. Sí, mira, lo que yo hago es tratar de pasar el mayor tiempo con él, buscando que las cosas que hagamos juntos le sean de mucho interés para él. Digamos, a Guillermo algo que le gusta mucho es que le cuentes cuentos. Y en esos cuentos, bueno, buscamos que él, busco que él vaya conociendo lo que es el su mundo, ¿no? El mundo de familiar que tenemos, las cosas que nos rodean. Para lograr un vínculo de apego satisfactorio, las madres debemos aprender a relacionarnos con nuestros hijos, pues el apego es el resultado de la madurez en la relación madre e hijo. En el apego lo más importante es la calidad de la relación. No es deseable un vínculo que impida la separación de los individuos. Claro que dicha separación se debe dar poco a poco. El niño necesita alejarse de su madre para conocer el mundo, explorar el entorno y relacionarse con otros adultos y niños. La calidad del cuidado determina la fuerza del apego, más que la cantidad del tiempo que le destinamos al niño. El amor maternal no siempre nace con la llegada del bebé. Muchas veces surge de la convivencia estrecha que nos une a nuestros hijos los primeros meses de vida. Los tres pasamos mucho tiempo juntos. Nos llevamos muy bien. Mi papá es mi mejor amigo. Sabe cómo tratarnos, cómo hacernos sentir bien. Disfruta estar con nosotros porque le gusta que salgamos todas las tardes. Jugamos juntos. Y los fines de semana nos vamos a las luchas o a ver al Cruz Azul al estadio. Cuando el padre está presente en el parto o tiene la oportunidad de establecer contacto con el bebé poco después de su nacimiento, el vínculo entre padre e hijo es aún más estrecho. Los lazos de vinculación creados entre el padre o la figura masculina y el bebé durante el primer año de vida permiten el desarrollo social, emocional y cognitivo del pequeño en una forma más estable. Se ha observado que los padres prefieren jugar con los bebés en lugar de cuidarlos. Cuando prestan más atención a sus hijos, los niños son más brillantes, curiosos y felices. Aunque la madre es la primera persona con la que tiene contacto el niño, es fundamental que el padre también se relacione con él. Los padres son de suma importancia para sus hijos, mucho más de lo que antes se creía. Que la
relación afectiva que se establece entre padres, hijos y demás miembros de la familia depende del desarrollo del niño, ya que es nuestro hogar, el primer sitio donde aprende a crear vínculos de apego que en el futuro reflejará y establecerá con otras personas. Entre los 2 y los 3 años, el niño empieza a extender sus vínculos a todos los miembros de su familia y a algunas personas de su comunidad. Estos nuevos vínculos suelen tener las mismas bases que la primera relación que estableció con su madre. En esta etapa, los niños pueden permanecer solos por más tiempo, ya que pueden hablar lo suficiente para llamar a su padre, a su madre o a cualquier otra persona conocida desde cierta distancia. Con el paso del tiempo, el niño amplía sus horizontes sociales, estableciendo amistades con otros niños. Venga mi familia a la casa. No importa que unos sean más grandes y otros más chicos. La verdad es que nos divertimos muchísimo. Mi hermanito, aunque todavía no habla bien, se lleva con todo el mundo. Es muy sociable y chistoso. Nos hace reír mucho. Estoy muy cansado. Lo que pasa es que tengo las piernas más cortas que los grandes y corro menos. Todos los domingos es lo mismo, pero está bien, porque me divierto. Después, me tomo mi mamila, y cuando me doy cuenta, estoy en mi cuna y ya es otro día. Los vínculos con los demás se establecen gracias a la convivencia. Una convivencia armónica surge de la unión de 2 o más personas que comparten algo en común y que respetan los deseos, intereses, gustos y caracteres individuales. Interactuar significa relacionarse, colaborar y cooperar con la gente y con el medio ambiente que nos rodea. En el inicio de la vida, el bebé interacciona a través de movimientos, llanto y muecas. Conforme se integra al mundo, se comunica y conoce por medio del juego y del lenguaje. Al menos a mí me ha funcionado de que yo a mis hijos los ayudamos con la pareja, no sé, tanto mi esposo como yo nos ponemos de mutuo acuerdo. Repartir unas fichitas para que ustedes formen unas oraciones precisamente con motivo de lo que es la familia, ¿sí? Estas son las que les voy a pasar a ustedes y ustedes se van a encargar de... Los niños aprenden a convivir en nuestras casas. Desde pequeños observan e imitan el comportamiento de sus padres, sus hermanos y en general el de la gente que los rodea. Es indispensable que nuestros hijos aprendan a relacionarse, teniendo en cuenta que todos somos diferentes en gustos, ideas y costumbres. Cuando el niño tiene pleitos o hace berrinches, es importante que los adultos lo ayudemos a solucionar sus problemas, actuando como mediadores o bien explicándoles el por qué no es buena su conducta o la razón de las cosas. Es importante que nuestros hijos tengan amigos, que jueguen con otros niños, que les enseñemos a compartir sus cosas, a que presten sus juguetes, a cooperar en la casa y a ayudar a los demás. Mi hermanito tiene muchos amigos, por decirlo de algún modo. En la mañana, mi mamá lo lleva a jugar al parque con los hijos de las vecinas.
Mis amigos y yo también jugamos con él. Tiene que ver con todo el mundo. Me sorprende lo sociable que es, aun cuando está tan chico. Cuando un niño se empieza a desarrollar, tiene que tener el apoyo del papá para que el niño no sea tímido tampoco. Yo a mis niños los trato de apoyar de esta manera, tratar de juntarlos con familia. Yo tengo sobrinos y trato de relacionarlos de esta manera para que ellos crezcan en un ambiente también y no sean tímidos y se desarrollen un poco entre ellos mismos, porque el niño debe tener un apoyo directamente, así como del papá y de la mamá, debe tener ese apoyo también. Le enseño a no pelear con los demás niños, que debe de convivir con ellos, porque él a veces ve las mochilitas y me dice que ya quiere ir al kinder y que no va a llorar. Entonces ya sobre eso a veces yo le enseño los colores, algunas cosas que, o sea, que el niño me pregunta, me dice, mamá, ¿qué es? Y o sea, yo le digo, y me dice, ¿para qué sirve? Entonces yo le digo, hijo, esto sirve para esto y para esta otra cosa. Porque o sea, ya la verdad me empieza a preguntar, ¿para qué son las cosas? ¿Para qué sirven? Y yo le digo que no debe de pelear con los demás niños. Por las tardes regularmente, procuro brindarle mucho cariño a mi hija. Tratamos de que en la cena o en la comida, los domingos, los sábados que estamos juntos, pues demostrarle a la niña que la queremos mucho, que es parte de una familia, que es parte también de una sociedad, que no nos gusta que sea gruñona, nos gusta que sea muy sociable, con toda la gente que la vea la sonríe. Cuando vamos a fiestas, por ejemplo, que conviva con niños de su edad, con sus mismos familiares y sus vecinos, a que ella también aprenda a relacionarse, a presentarse, a saber su nombre y hacer amistad con los niños y no cohibirse. Ella también es muy inquieta y así mismo se le ayuda a desenvolverse con ellos y a jugar. Es muy inquieta y ella mismo se presenta, dice, yo me llamo Fanny y es muy sociable también. Con la atención, el cariño, la comunicación, el amor y el respeto, estarán dándole al niño seguridad en sí mismo. Los niños vinculados con seguridad son más sociables, más positivos en su conducta con los demás y emocionalmente más maduros en la escuela y otro tipo de ambientes ajenos al hogar. Que su hijo se sienta más seguro, es importante que platiquen con él, que lo tomen en cuenta y que lo escuchen. Traten de hablarle con cariño, sonríanle, sean más sensibles a sus necesidades y antes de dormir, cántenle o léanle un cuento. La atención que ustedes depositen en él lo hará sentir importante y amado. Después de la cena, todos platicamos de cómo nos fue en el día. Yo les cuento todo, porque sé que me entienden, y que si estoy feliz, ellos son felices, así como cuando estoy triste, ellos también. Me gusta que me hagan cariños, y que me ayuden a aprender cosas nuevas. Me gustan mis papás, pero me gusta más dormir con mi hermano, porque él no ronca.